Eh, bueno muchachos, entonces qué vamos a hacer hoy? Es un pequeño taller, un poco práctico y algo así. De vamos a descargar un pequeño software eh, para hacer misiones y eh, bueno, yo tengo un software que uno de los comerciales para procesar las imágenes. Les va a mostrar el flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque se demora bastante, muchachos. Es bastante demorado. Entonces lo podemos hacer acá. Y lo vamos continuando. Yo ya tengo los resultados hechos, entonces es un poco fácil para hacer. Eh, bueno, entonces, eh, bueno, para iniciar, entonces, muchachos, buenos, buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Daniel Angulo, yo soy ingeniero electrónico de ahí, de la Universidad distrital Tengo una maestría y actualmente estoy haciendo el doctorado. Y pues todo lo que yo he hecho... Eh, sobre todo desde la maestría y el doctorado ha sido como con drones eso ha sido como la pasión que yo tengo y a partir de drones hay un tema que aunque no, ya tiene muchísimos años eso antes era un secreto militar eh, últimamente se ha aplicado bastante a drones que esto ese tema de fotogrametría entonces no voy a dar muchos conceptos de fotogrametría tampoco soy muy experto en el tema pero Vamos a hacer algo práctico para ver que no solamente lo podemos hacer con, con imágenes muy bien capturadas y, bueno, toda una serie, sino podemos hacer hasta en la casa para generar modelos. Entonces, les voy a mostrar unos ejemplos y algunas plataformas. Eh, voy a centrarlo, pues, con drones porque es donde tengo más cantidad de datos, muchachos. Y tengo uno que fue muy interesante que ahorita estamos hablando el ingeniero Héctor. Que hicimos con el ingeniero Héctor en Chía. Entonces hicimos allá unos vuelos, fueron algo muy sencillo. Ya vamos a ver las imágenes y vamos a tratar de procesar eso, muchachos. Entonces, bueno, pues siempre hemos iniciado, siempre inicio como con las mismas eh, tres diapositivas que me gustan y es que es un vehículo aéreo no tripulado, muchachos, o UAV. Y más que eso, me gusta que ustedes conozcan de pronto un poco de la historia que yo conozco, bueno, de los mitos que a mí me contaron y es. ¿Por qué se le llama dron? Imagínense que realmente se llama un vehículo aéreo no tripulado. En Colombia le colocaron ERPA. Eh, bueno, creo que eh, otras siglas por ahí. Bueno, hay muchas siglas. Pero generalmente si ustedes están en su casa, alguien dice, hay un dron. Es que está pasando un dron y hay un dron y un dron. Bueno, entonces yo conozco un mito, no sé si sea cierto totalmente, muchachos, pero hay un mito que eh, me contaron ya hace bastantes años, como unos cuatro o cinco años, que me dicen que esa palabra dron viene de las colmenas de abejas. Todos los esclavos, todas las abejitas esclavas, está la reina y todas las abejitas esclavas se les dicen dron. Y ese ruido que hacían y sobre todo las abejas que son muy grandes, que es un ruido característico. Eh, empezó a asociarse con el ruido de los drones, de los vehículos aéreos no tripulados. Si ustedes escuchan un dron, se parece muchísimo al de un vehículo aéreo no tripulado. Entonces empezó prácticamente a, a distribuirse como ese, ese nombre hacia todos estos eh, equipos. Y pues hasta se conoce internacionalmente como drones. Ustedes buscan drones y sale información en inglés, en otros idiomas. Entonces es un mito, realmente es el mito que a mí me contaron. Y como es un mito, eh, se, se, eh, se transmite entre comunidades. Esa es la historia que yo conozco. Pero bueno, muchachos, nosotros le conocemos como UAV y realmente son vehículos que tienen la capacidad para transportar sensores. Nosotros tenemos eso, transportar sensores, y pueden ser controlados remotamente. ¿Listo? Nosotros trabajamos y hemos trabajado siempre con controles abiertos, muchachos. Eh, nosotros trabajamos con una plataforma eh, que se llama ArduPilot. Ya les muestro la página. Y eh, bueno, yo puedo hacer algo muy chévere que se llaman rutas de vuelos autónomas. Entonces ahorita vamos a bajar todos un software. Eh, pueden también desde el celular o desde... Desde, desde iOS, desde, ¿qué otro hay? Bueno, desde, ah, desde obviamente, desde Android, eh, Windows, Linux, hay mucho software y casi todos vamos a ir a buscar ese ese, 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 ese parámetro o ese, ese pequeño app que nos permite hacer rutas de vuelos autónomas. ¿Listo? Eh, en cualquier momento, muchachos, no deben interrumpir si tienen alguna duda o inquietud. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos, muchachos? Tenemos esos son los software que nosotros usamos para qué? Para construir eh, rutas autónomas. ¿Por qué? Porque vamos a ver a continuación cómo se deben construir. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer algo muy práctico. Y eh, la idea es, bueno, eh, conocer en general las plataformas. Pues bien, esto es una pequeña introducción de qué es teledetección. Teledetección es la ciencia de obtener información de objetos o áreas desde la distancia. Listo. ¿Cómo qué, muchachos? Entonces, primero desde qué plataformas, desde la distancia de satélites, aviones, drones, ¿si ¿sí ven drones? Y hay muchos más elementos que de pronto salen de acá de, de, de este pequeño taller, pero son pequeños ejemplos. Y qué hacen esos elementos? Capturan información. Capturan información de qué? Es decir, a través de sensores. La mayoría de ellos, muchachos, capturan energía reflejada, eso es lo que hace una cámara, captura prácticamente la energía que se refleja desde, digamos una fuente de luz, en este caso el sol. Pero también, muchachos, hay elementos como radares y bueno, y otros tipos de sensores que son sensores activos que eh, entre comillas, digámoslo así, ellos mismos irradian, ¿sí? y reciben lo que están irradiando. Mientras que estos Generalmente los que hacemos nosotros son pasivos, solamente reciben de un elemento que está irradiando. En este caso, pues es el sol. Entonces, satélites, ustedes han visto Google Maps y bueno, eso es todo un mundo que ustedes pueden eh, conocer. En aviones hace mucho se manejaba también eh, todo el tema de, pues todo el tema de elementos de. Digamos, para levantar, sobre, antes de los drones, pues era la tecnología que se usaba sobre todo en la región de Cundinamarca por la cantidad de nubes que se presentan y porque Colombia, bueno, en general el trópico es un, una parte muy difícil. Pero en general, esto nos permite trabajar, muchachos. Nosotros, o hoy, nos vamos a centrar en esos sensores pasivos, es decir, en los que capturan eh, la cantidad de energía que está reflejando nuestro sol o, la, o en sí la cantidad de energía reflejada por un objeto que en este caso es el, la tierra puede ser eh, aquí puede haber un arbolito aquí puede haber un puente como lo vamos a ver hoy y bueno en general eso es como entre comillas muy bien, entonces nosotros eh, esto es un pequeño abrebocas para ver qué sensores nosotros tenemos en la universidad, muchachos, y la comparación. Entonces tengan en cuenta que esto no solamente es, no, eh, Víctor lo tiene y nadie más. No, 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 en la universidad está. Es decir, ustedes pueden contar con esto. La universidad que tiene en este momento, muchachos, tenemos estas cámaras, sí, y aquí están nuestra longitud de onda. ese es el espectro electromagnético. ¿Qué tenemos acá? Entonces, para aquellos que, bueno, ya hemos visto física, creo que eso se ve como en física 3, ondas, si no estoy mal muchachos, porque física 2 creo que es, bueno, en la U es electromagnetismo, pero en física 3 vemos algo que es la longitud de onda, ¿sí? Y vemos muchachos lo que nosotros, nuestro espectro visible. Entonces nuestro, espect nuestro espectro visible está como desde los 400, más o menos, hasta como los, yo creía que como 700, ahí me corchan muchachos, más o menos nosotros vamos como hasta los 700, ahí podemos ver nosotros. Y aquí para adelante está algo que, digamos, muchos de ustedes han visto en películas y es como veía Alien a través de, de la lluvia con cámaras térmicas y veía el calor. Por allá está en los, por aquí más arriba. Entonces esto ya es bien infrarrojo, cercano, infrarrojo, infrarrojo térmico. Entonces por ahí ya está esa parte. Nosotros vemos como hasta por acá, más o menos, no estoy seguro hasta qué punto, pero sí debemos estar viendo como un poquito menos de los 700, creería ya, bueno. Pero ahí están los, las tres bandas que nosotros conocemos como rojo, verde y azul. Y así es como nosotros generalmente tenemos información. Pues imagínense, muchachos, que nosotros. En la U tenemos un pequeño sensor. Estos son las imágenes satelitales, muchachos. Las imágenes satelitales que ustedes ven a veces en Google son de un satélite Landsat 8. Eh, hay otros que son, bueno, Rapid A. Y aquí nosotros, bueno, esto es aquí, a qué distancia o qué distancia nosotros tenemos de... de Disculpenme, silencio esto. Tenemos... Eh, cada pixelito, ya de la imagen, ya voy a ver las, las píxeles, cuántos píxeles tengo. Pero en la U tenemos de estas cámaras. Tenemos una Red Edge de mi casa en sí. Tenemos, si bien azul, verde, rojo. Son muy, muy centradas, es decir, es, tienen muy poco ancho de banda, pero eh, puedo reconstruir un, lo que nosotros vemos. Y tengo por acá uno que se llama borde infrarrojo y por acá infrarrojo cercano. No es termal, muchachos, ahí cabe destacar, no es termal, pero este infrarrojo cercano es, es muy interesante en vegetación. Hoy no es el caso, vamos a, ver, vamos a ver eso en vegetación, pero entonces eso es más o menos lo que tenemos. Y ahí viene un concepto clave que hoy vamos a verlo: y es qué resolución yo tengo en, en terreno. Si ven este 30, este 5, este 8, este 13, pues es esto, muchachos. Imagínense que esto, digamos, es un ejemplo, lo conseguí y dice así: mire, tenemos una imagen de Landsat, es decir, acá está más o menos a 30 metros. Cada uno de estos cuadritos representa, es, bueno, se conocen como píxeles, la mínima unidad de una imagen. Entonces, cada píxel tiene información. ¿Qué información? Generalmente la información en de RGB, es decir, del rojo, azul y verde, eso es lo que nosotros eh, generalmente hacemos en, en nuestro computador. Pero no significa que podamos tener más información, ¿listo? Digamos, aquí con una lanza tengo cuatro valores en un Rapid Days. tengo el valor del azul, el rojo, el verde, infrarrojo y este. Pues digamos lo que solamente lo tenemos en RGB, ¿listo? Y cada uno de estos pixeles tiene tres valores, el del rojo, cuánto es el valor del rojo, cuánto es el valor del azul y cuánto es el valor del verde. No voy a centrarme en esos valores, en los valores físicos y en los valores digitales, pero en los valores digitales generalmente se, se conoce como en RGB255. Eso de pronto ustedes ya lo han visto y han visto de pronto en... En, en electrónica, de pronto, procesamiento digital de imágenes. Y ahí ustedes pueden ver cómo, digamos, se acuerdan de esa imagen de que es famosa, que el hombre de la cámara, eh, ese se puede, bueno, eso es, ya ustedes son unos duros en eso. Pero esta imagen es para mostrar la resolución. Miren, esta resolución es de 30 metros, pero 30 metros 30 ¿en dónde, muchachos? Esto significa que estamos acá, que este pixelito mide 30 por 30, muchachos, ¿en dónde? como si yo fuera a la tierra a medirlo. Es decir, si yo mido acá este píxel en tierra, mide 30 por 30 metros. Pero miren que yo tengo una red de... eso es lo que nos permite hacer un dron, volar más bajo. Es decir, si yo vuelo más bajo con un sensor como este, yo puedo tener resoluciones más pequeñas. Y puedo tener entonces una definición mejor. Miren acá cómo yo puedo tener. En cualquier momento, no sé si alguien... Escribió, bueno, en cualquier momento si me, me, me pueden levantar la... Bueno, no levanta la mano, ¿me dicen? Sí, yo, yo levanté la mano. Una, eh, o sea, sabemos que cada pixel eh, digamos, tiene esas dimensiones, pero entonces, ¿a qué distancia está el sensor de, de la tierra? Ah, bueno, eso, eso es lo que vamos a ver hoy con, con la, la misión. Entonces, ya vamos a ver eso, porque eso depende del sensor. Realmente, Nicolás, depende de cada sensor... Cada sensor, junto con unos parámetros que él tiene de óptica, digamos, distancia focal, eh, bueno, hay varios parámetros, y la altura a la cual está el sensor, me da una resolución en tierra, ¿sí? Entonces, vamos a verlo ese cálculo ahorita. Eh, y, sí, ese es el cálculo ahorita. Pero esto nos permite tener entonces una mejor eh, resolución. Si ven que acá hay un asterisco, ese asterisco es porque depende de la altura a la cual está esta camarita. ¿Listo? Eh, bueno, entonces, aquí hay una foto de un infrarrojo cercano. Imagínense que esto es verde, ¿no es cierto, muchachos? Pero en el infrarrojo cercano, digamos que solo tengo una banda. Es decir, no, no estoy viendo el rojo, el azul, no. Solamente tengo el infrarrojo cercano. Yo veo una escala de grises, ¿sí?, si bien cómo se ve de brillante o está muy cercano al valor máximo, digámoslo así, en el infrarrojo cercano, es porque imagínense que en esta bandita de acá, por eso todos estos sensores tienen eso, porque por eso los satélites tienen eso, y es porque la vegetación que nosotros tenemos responde muy bien en el infrarrojo cercano. La respuesta espectral es algo así, muchachos. ¿Esto qué significa? La cantidad de luz que se refleja, se llama reflectancia. Entonces, miren acá, llega una luz, digamos el sol, es esta de acá, y esto llega a una superficie. Puede ser una hoja, puede ser la pared, puede ser eh, no sé qué otros ejemplos. Bueno, puede ser el piso, la tierra, todo puede ser. Y el objeto absorbe energía. Y refleja otra energía. Pero absorbe así, muchachos. Entonces imagínense que esto es lo que rebota o se refleja de la vegetación. Esto que ustedes ven en verde es una vegetación normal. ¿Listo? Nosotros nos centramos mucho en la U en trabajar en vegetación. Pero imagínense, muchachos, miren acá. Si ven que en el rojo, si ven el rojo acá y el azul acá que se refleja poquito, menos del 10%, menos del 5%. Y si ven que acá en el verde se refleja un poquito más, por eso nosotros vemos la vegetación verde, porque nuestros ojos están capacitados hasta acá, hasta la luz visible. Estos tres de acá. Si ven que acá, si yo veo un objeto, muchachos, es verde, es porque me está reflejando un poquito más de verde que el resto de, de, de bandas. Por eso la vegetación es verde. Pero imagínense que hay una banda en la que nosotros no vemos que se llama infrarrojo cercano. NIR se conoce. Mírenlo acá, cómo refleja la vegetación. Es esto, muchachos. Cuando nosotros vamos a campo y, pu y si pudiéramos ver en el infrarrojo cercano, veríamos así. Veríamos, si ven cómo se ven las, 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 las raíces o no las raíces, los... Bueno, los... ¿Dónde están las hojas? La, las ramas. Las ramas <laughs> y, y el tronco Los del tallos. árbol. Muchachos, es porque acá esto casi no refleja, pero si vemos acá, la vegetación se vería blanca, porque se refleja muchísimo, se refleja muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces alguien me dice, profe, ¿qué pasa con el blanco? ¿Cómo sería la respuesta espectral, digamos, de una camiseta blanca, muchachos? ¿Cómo se imaginan que aquí debe ser, al menos en el visible? ¿En todos los sería, si es un blanco, digámoslo perfecto, es el blanco perfecto. Reflejaría el 100% en todos los colores que nosotros vemos acá. Y si buscamos un negro perfecto, el negro perfecto absorbe toda la energía. Y no reflejaría absolutamente nada. Esto tendríamos una línea aquí en 0%. Es un negro perfecto. Entonces también vemos, veámoslo por el lado de la energía. Imagínense que si ustedes ven energía, claro, el negro absorbe esa energía. Y si está absorbiendo la energía, él también disipa energía en forma de calor. Por eso, cuando ustedes van a la costa y a girar todo y eso, les dicen lleven camisetas claras, camisas claras, porque eso tiene, no solamente es un mito, sino también tiene una parte física. ¿Listo? Entonces, esto es más o menos un resumen de lo que podemos nosotros ver en vegetación. Pero bueno, esto ya es otro tema, pero no lo vamos a ver hoy. Pero vamos a ir hoy a trabajar en la misión, muchachos. Entonces, era lo que nos decía Nicolás. Entonces, misión. Entonces hay un software que vamos, es fácil, es Open Source, es fácil de manejar y vamos a manejarlo. Entonces voy a copiar esto en el, ah, espérame, voy a copiar esto en el link de, de ustedes, muchachos, del chat. Eh, voy a compartir mi pantalla. Entonces eh, regálenme un segundo, yo comparto la pantalla. Stop presenting. Y voy a compartir mi pantalla entera, muchachos. Listo. Si ustedes entran a ese link, muchachos, acá este link, entonces van a encontrar algo así. Se llama ArduPilot y van a descargarlo. Entonces, ¿cuál van a descargar? Acá hay uno que dice Mission Planner 1.3.74 MSI para instalarlo en Windows, muchachos. Para aquellos que tengan, eh, bueno, ¿todos tienen Windows o alguien tiene otro sistema operativo? Yo tengo Mac OS X. Tiene Mac OS. Eh, bueno, entonces creo que para Mac, muchachos, eh, creo que está este. Sí, aquí está. APM Planner. No sé qué tan. Bueno, es un poco viejo. Eh, veamos qué otro podríamos. Eh, sí, pues ese APM yo me acuerdo lo manejaba alguna vez. En, pues ahí está de todas maneras. Voy a colocárselo ahí en el chat. Pero bueno, descarguenlo muchachos. O si no, pues hay muchas otras plataformas. Se me va a cual ahorita y otro. Espérenme. Y eh, bueno, ya. ¿Qué otro habrá para Mac? Bueno, para Mac me corcha. Y bueno. Ya, ya vamos revisando qué otro podríamos ver para Mac. Pero la idea es que lo descarguen. Mientras lo van descargando, muchachos, el Mission Planner, va a mostrarles qué es ArduPilot y por qué nosotros, o por qué yo trabajo con ArduPilot. ArduPilot, imagínense que ArduPilot es, o empezó como una plataforma de control en tres elementos. Tiene hardware, es decir, se fabrica hardware enfocado a ArduPilot, es a manejar tres tipos de robots. Puedo manejar eh, robots de tierra, es decir, rovers, carritos, puedo manejar con eso, puedo manejar drones, entre comillas, pero también han visto helicópteros y aviones también. Y por último, puedo manejar subs o subacuáticos o, o acuáticos en general. Y eso es nuestro hardware. En firmware ellos van actualizando siempre el firmware para tener nuevas versiones, nuevos, nuevos aplicativos. Y en general el que tiene es un PID con muchas características para poder controlar motores, para controlar servos, etcétera, etcétera. Y por último tenemos un software que me permite. El Mission Planner es como el, uno de los más genéricos. Eh, me permite crear misiones y controlar. Eh, los equipos y ¿sí? eh, bueno eh, también hay otro mientras ustedes lo siguen descargando también hay otro que se llama px4 que es como la evolución se llama px4 autopilot eh, y aquí nosotros tenemos bueno hay software regálenme un segundo eh, no me acuerdo cuál era el que ellos tenían para instalar bueno me corchan ahí pero trabajemos con el mission planner Realmente podemos ir pasando entre diferentes, entre diferentes plataformas. Ah, bueno, era QGround Control. Creo que ese sí está para, para Mac. Espere, lo coloco. Download, sí, ahí está. Este también es, tienen bastante cosas llamativas también. También lo voy a colocar acá. QGround Control, si quiere José, lo puede trabajar. Y ahí vamos viendo en un rato cómo es. Pero, eh, bueno, casi todos tienen ese, ese, ese. Esa forma de hacer una misión. ¿Listo? Eh, hay también software, digamos, para aquellos que tengan o hayan visto esta marca. De pronto alguien la conoce y dice, oiga, yo he visto esta marca de J.I. Muchos han visto estos drones, ¿no es cierto? Dicen, bueno, y si yo quiero manejar uno de estos drones, ¿se puede con eh, Mission Planner o Q Ground Control? No. Con estos toca. Con un aplicativo desde el celular, nosotros utilizamos Big4D Capture. Es también abierta. Entonces, acá está. Entonces, si alguien lo tiene desde el celular, nosotros usamos este. Es muy fácil de usar. Pero este no está para PC, entonces no lo puedo mostrar hoy como al detalle. Pero también va a seguir lo mismo, muchachos. Es la misma lógica. Vamos a configurar algo muy fácil. Eh, también lo puedo dejar en el chat, muchachos pick 4 d y también hay otro que se llama eh, Droid Planner. Droid Planner creo que era. Droid Planner. Bueno, ya se me olvidó el otro que habría. Eh, no, Droid Planner no era. Bueno, es que hay tantos que ya uno no sabe cuál de usar. Pero en general cualquiera de esos va a tener algo que nosotros vamos a usar que se llama misión. ¿Listo? ¿Me dicen si ya descargaron? Bueno. Está descargando todavía. Está descargando. Bueno, cuando lo instalen, muchachos, van a tener algo así. Esto es eh, como una estación terrena, se conocen. No vamos a ver la estación terrena del dron. Vamos a hacer misiones. Listo hoy. Vamos a hacer una misión. Entonces, aquellos que vayan ya descargando, bueno, vamos viendo. Eh, bueno, entonces voy a buscar la otra para hacer misiones. Esperen, me acuerdo. Una era Pickford. Esperen, creo que la tengo, muchachos. La otra se llama eh, Droid Planner. Tanto, tanto aplicación que tengo muchachos. Espérenme, la otra, ¿cómo se llamaba? Droid Planner y la otra se llama... No, no la encuentro... Espérenme, busco así como eh, Android IOS Mission Planner. DJI. Eh, bueno, estas. Bueno, hay unas que ya son muy. Dejó, ah, bueno, hay una que es muy buena que soporta todo. Se llama UCGCS, muchachos. esa es aún más. más genérica. Es ¿Sí esta. Ugcs. Yo le he manejado muy poco. Toca comprar licencia. Pero él sí me permite manejar casi todos los tipos de drones, muchachos. Pero toca probar, tener licencia. Eso es lo único que no me gusta de esa. Y hay otra. Eh, había otra. ¿Cuál es? Eh, Dejo que hay misión. Uh, a ver si la veo. Ah, Drone Deploy se llama. Ya. Yeah. Entonces, Drone Deploy también es una que me permite hacer misiones. Entonces, eso es como en resumen todas las aplicaciones que yo tendría. Drone, de Drone Deploy y Flight. O sea, acá. Entonces, si ven... IOS y para Android. Y que me permite hacer sobre todo es esto, muchachos. Eh, Safe Autonomous Flight. Y aquí ustedes pueden ver, voy a ampliar un poco más. Lo que están haciendo acá es eso, una misión, muchachos. Eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy también eh, con Mission Planner. Una misión. Eh, de pronto, ¿cuál es la diferencia con Mission Planner? Que yo puedo modificar parámetros que en ellos no. Pero este tipo de cosas se puede hacer muy muy interesante muchachos. Estos son los caminos que van a seguir y bueno eso es como en general y los los con los drones DJI. Estoy hablando de drones DJI. Si alguien ya tiene digamos un droncito con ArduPilot como el que nosotros tenemos, pues estas no funcionan, sino funcionan Mission Planner y bueno hay otras en, en Android que eh, digamos QGround Control funciona. Entonces, no hay problema. ¿Me dicen si ya lo instalaron? Yo lo descargué, pero no lo voy a instalar. Sí, instale el Pilot, pero Puedo también descargar deploy? El drone deploy. drone deploy, pero es que el drone solamente está en iOS o en, Mission, eh, o en Android. Si están en un celular, lo pueden hacer, muchachos. No hay problema. Lo es pues que, bueno, si sí, no hay problema. Eh, sino que va a ser un poco más, a veces no sé si ellos ya nos piden, a veces el otro me pide ya que el drone esté conectado, ¿no? A veces no me deja hacer la misión así. Pero pueden seguir los pasos, muchachos, no hay problema. Eh, bueno, el resto, sí, ya, ¿no? Sí, yo ya. Ya instalaron y todo, ¿sí? Sí, ya lo tengo ¿Está? ahí abierto. Están en una pantalla, sí. Bueno, entonces, sí. de pronto para ir adelantando, todos, todos van a ir a plan. Listo, acá arriba dice plan. Voy a limpiar esto un momento, espérenme un segundo, crear polígono. Listo. Y aquí sale el mapa de, deben tener un mapa de Google Maps. Aquí al lado derecho pueden colocar Google Hybrid o cualquier mapa que ustedes quieran proveedor de mapas. Entonces, el Google híbrido me permite tener pues, las calles y también el satelital. Entonces, todos, todos, todos vayan a un lugar donde quieran, muchachos, al que ustedes quieran, digamos, la finca de su casa, eh, conocen por allá de pronto el, la universidad, pueden ir a la universidad, encontrar la universidad, todos vayan a un lugar diferente, digamos, aquí está la nacional, vamos a la distrital, esto es Monserrate, entonces, cada uno puede escoger donde quieran, aquí está la distrital, eh, no, esto no es la distrital, me equivoqué, muchachos, de universidad. Debe estar más abajo. Tararara, tararara. Aquí está la distrital, listo. ¿Cómo Entonces, digamos, solo con el mouse. Sí, como manejan Google Maps es igualito. Ah, okay. Pero en map, en plan, ¿no es cierto? Vayan en plan, vayan donde están en plan, plan, siempre en plan, listo. Entonces se van y ubican una zona, listo. A donde estén, una zona. Entonces, digamos, yo voy a ubicar. ¿Qué quieren que volemos? La, la 40. Podemos ir a volar la 40. Yo voy a volar la 40. Ustedes pueden escoger un lugar donde ustedes quieran. O veamos. O bueno, yo quiero ir al Jaime Duque. El otro día fui y me pareció tan bonito. Eso es como en Chía. Eso es como por. Me pasé Tocansipa. Cajica, Puente del Común, ¿no es cierto? Ah, no, el puente del común sigo por acá. El Jaime Duque y el Museo Aeroespacial. Entonces, yo voy a estar por acá. Listo. Entonces, acabo de hacer algo, muchachos. Si ven esta H que sale acá, esa H significa que es como mi home, donde va a despegar. O, si no se les vuelve loco, entonces vayan aquí al lado derecho donde dice Home Location. Y van a darle clic, digamos, donde dice LAT, donde están los numeritos. Le dan clic. Y va a salir un letrerito que dice Click on the map to set home. Y ustedes le dan OK y colocan clic izquierdo, el clic normal en cualquier mapa, el punto del mapa. Y ya le sale una H ahí. ¿Listo? Todos deberíamos estar ahí. El que no esté ahí, me comenta y vamos revisando. Listo, me, me van confirmando si ya todos tienen un H donde quieran volar. No, no, no he logrado el H. Ve al lugar donde tú quieres estar. Entonces vean no, toda no, la okay. pantalla un momento, ¿listo? Entonces van a ir todos donde, donde quieren, digamos, volar. Entonces yo estoy en el Jaime Duque. Uh -huh. A mano derecha, si ves que dice acá algo que dice home location. Entonces... Lo que tú debes hacer es no darle clic donde dice Home Location, sino en cualquiera de los cuadritos que dice Latitud, Longitud o ASL. Entonces, yo lo voy a dar donde dice Latitud en el espacio. En ese espacio donde no dice cuatro, digamos, hay cuatro o está en ceros o lo que diga, le, sí. le vas a dar clic. Cuando le das clic, le dice, click on the map to set home. Y colocas acá. Otra opción, se me ha olvidado, pero otra opción es simplemente darle con el botón derecho en cualquier parte en el mapa. Entonces, tú lo colocas acá. Y aquí vas a colocar, debe decir, home por ahí. Set home, set home, set home. Map tool. Ah, ya no está. Sí, aquí set home here. Es la penúltima. Y le dices clic y ya. Te deja ahí el home. Es importante, si no se nos va a ir el, el. Siempre se nos va a cambiar el mapa. Entonces siempre, digamos, donde tú llegues, en el cualquier punto del, de donde quieran volar, simplemente dicen, bueno, yo voy a despegar como de acá. Entonces es botón derecho y set home here y ya listo miren así dos Yo no sé cómo van, cómo van los demás listo pero a ver revisamos eh, cómo van muchachos si ¿Sí siguen bien Nicolás bueno alguna pregunta muchachos listo Muchachos, estos pasos son muy sencillos, entonces vamos un momento a verlos en pantalla y ustedes lo van a replicar. El primer paso para hacer una misión es cuál es el área de interés. ¿Cómo es el área de interés? Si sí, yo quiero volar y que yo tenga un mapa, digamos, o un modelo de todo este cuadradito. Entonces, voy a hacer de este cuadradito pequeño de acá primero. Van a ir aquí al lado izquierdo. Miren, aquí hay una lupita y arriba hay como un cuadradito, un polígono. Este que es un círculo con un polígono. Entonces le van a dar clic. Y ahí dice dibujar un polígono. Entonces usted le dicen, ah, bueno, yo quiero dibujar un polígono. Le dan clic. Y van a dar clic, 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 clic. Y debe salir algo así, algo rojo. Entonces, vayan aquí al lado izquierdo, dibujar polígono. Voy a borrarlo, dibujar polígono, y vuelven, y deben salir puntos rojos, solo puntos rojos. Si alguien tiene un punto amarillo es porque está haciendo mal. ¿Listo? Es que me equivoqué. ¿Cómo hago para arrastrarlo? ¿Lo puedo arrastrar? ¿O quiero borrar todo y volverlo a hacer? Clear polígono. Y lo vuelvo a hacer. Dibujar polígono. ¿Listo? Aquí yo puedo agregar un puntico así. Estos más pueden agregar puntos entre los puntos, ¿sí? Entonces acá pueden agregar uno, digamos así. Entonces todos hagan, y deberíamos todos tener así un polígono. Me confirman, muchachos. Si alguien está colgado, me dice también. Y podemos mirar, o comparar, o miramos qué hacemos. Desde la otra herramienta sería igual. Desde la cual herramienta está K eh, Control. K Control, creo que lo tenía instalado acá. K Control. No, yo no lo tengo acá. Esperen, lo instalo rápido y les digo cómo es ahí, mientras el resto está. Eh, en K eh, creo que hay una opción a mano izquierda. Eh, ya, ya lo abrimos. Uh, Q -Ground, ah, pues busquemos misión en Q Ground Debe estar una opción. Bueno, aquí se llama Plan Tools, y lo que va a agregar es un patrón. De esta manera lo va a instalar para que miremos de pronto en ground eh, Protegió más información, ejecutar. Listo. Next, next, next. Listo. Ahí ya se va instalando, pero eh, debe ser un patrón. ¿Sí, sí pudo entrar donde dice Plan Tools. Eh, sí, sí, pero la opción de patrón está, está como deshabilitada. ¿La de patrón? Sí. Eh, primero entonces falta algo. Sí, eh, comparto pantalla. Ya instalé. Espera, espere. Ah, no, espere. Do you want to, to cancel? No, cancelar. Ya lo instalé y ya revisamos. Co-Ground. Ah, no. No está? No. Acá. Listo. Uh, espérenme. No me acuerdo si ha cambiado mucho, pero ya lo revisamos. A ver. ok ok listo entonces acá igual me voy digamos a colombia eh, uh, bueno, digamos por acá nos compliquemos y acá colocó eh, Ah, bueno, yo tengo que acá decirle cual quiero. Eh, ¿Sí si, si estás viendo la pantalla? Sí, señor. Debes colocar algo que dice Survi. ¿Listo? Okay. Survi ya se abrió el patrón, ¿sí es? Y acá vas a colocar Survi. Y acá uno va a colocar. Espérenme un segundo, ¿qué? Eso se volvió loco de nuevo. Ah, esto detectó dónde estoy yo. Eh, pensemos, pensemos un segundo. Uh, esto me mandó donde estoy viviendo? edit position bueno eh, si sí detectó fue donde estoy eh, patrón surbi eh, Polygon tool aquí está entonces tú vas acá y empiezas a mover este sí. Eso es como se crea el polígono con ellos. Pero el problema es que me mandaron vivo, entonces pues no es como la... Esto es el mismo polígono. Así. ¿Listo? Okay. Es, esto es el polígono. Aquí arriba es como uno va colocando el polígono. Pero es patrón surbi y allá sale, ahí ya no está. Surbi empieza a salir ya la, la información, pero de acá básico. ¿Listo? Entonces, más o menos así es como se hace. Ya vamos a ver qué parámetros. Recuerda mucho que esto que está a la derecha, ¿listo? Que yo tengo cámara, altura, bueno, tengo una serie de parámetros que vamos a ver acá en Mission Planner un poco más sencillos. Ya todos tendríamos esto rojo, ¿sí, muchachos? Sí, entonces pues ya lo tengo. Si todos tenemos este rojo que es un polígono, vamos a darle botón derecho en cualquier parte en el mapa y van a ir algo que se llama Auto WP, Auto Waypoint. Y van a colocar algo que se llama Survey Grid. Entonces, acá, botón derecho, Auto WP y después Survey Grid. El, el, el que está solo, no el b sino el normal. Survey Grid. Y ahí, muchachos, van a ver algo así: una nueva ventanita. Listo. Que eso es prácticamente lo que ve. Bueno, la persona que está trabajando en QGround Control, que son estas líneas. Si ¿sí ven, estas líneas son igualitas. Pero acá las vemos en amarillo y podemos trabajar ahí. Esto, muchachos, me gusta más de pronto en Mission Planner porque imagínense lo siguiente. Si ven aquí algo abajo, o bueno, lo primero que van a hacer es. Ustedes deberían tener algo así donde dice cámara, altitud, ángulo y aquí una serie de opciones. ¿Sí? Entonces ustedes pueden jugar con esas opciones. El boundary es el polígono. Este boundary que dice acá. Pero yo voy a hacer algo, muchachos. Miren que si ustedes cambian alguna opción, digamos acá, altitud, voy a subir a 30 metros. Miren, que automáticamente veo como menos líneas, pero estos valores de abajo van a empezar a cambiar. ¿Listo? Yo voy a empezar a subir, miren. Y estos valores van a empezar a cambiar. ¿Por qué es importante tener estos valores? Es porque es un resumen de los cálculos que él hace. ¿Cálculos de qué? Y era lo que de pronto Nicolás eh, ahora preguntó, creo que era Nicolás, y era: ¿a qué altura nosotros estamos? para que nos dé una resolución de píxel en tierra. Miren que yo acá tengo las cámaras y dependiendo qué cámara yo escojo, van a ver algo acá que, llama, que se llama así, ground resolution. El ground resolution es el tamaño de píxel que yo tengo. Entonces acá me dice, miren, yo tengo un tamaño de píxel de 2 centímetros con una NEX 7, pero yo tengo, digamos, una Sony A6000. Un 1.56. Pero si yo tengo una red 5.45. ¿Listo? Ese es el primer parámetro que vamos a ver. Lo otro que alguien me dice es: bueno, profe, y si yo vuelo 80 metros, también un parámetro importante es cuánto va a volar el dron. Entonces, el dron tiene un límite de vuelo de 10 minutos. Miren que acá dice: ¿cuánto es el tiempo estimado? 9.24 minutos. Y alguien dice, profe, yo tengo una cámara súper especial que no está en esa lista. O es de mi celular, o es de lo que ustedes quieran. Miren que acá, cuando se activan opciones avanzadas, van a ver que ustedes pueden acá cargar una foto y estos son los parámetros que él usa para calcular esa distancia y la resolución de, de pixel qué necesito, necesito los tamaños del sensor, es decir, en milímetros qué tan grande es el sensor, ¿sí? También adicional a eso necesito cuántos píxeles tiene el sensor. Entonces, ahí ustedes cuando ven, ah, claro, acá aún tengo un sensor de 12 megapíxeles, ¿cuántos tiene de ancho y de alto el sensor? ¿Y el sensor cuánto tamaño tiene? Porque eso también me da un dato muy importante. También, muchachos, me dice la distancia focal. Con esos parámetros yo puedo calcular o crear una nueva cámara. O puedo subir simplemente una foto acá, load sample photo. Pero nosotros no nos vamos a complicar. Vamos a escoger, escoja cada uno cualquier cámara de las que están acá, no se preocupen. Yo voy a escoger, digamos, esta Samsung S860. ¿Listo? Y voy a empezar cada parámetro. Miren que lo que yo voy a hacer es esto, voy a colocar unas condiciones mínimas. Yo digo, bueno. Las tres cosas que yo sé de mi cámara y mi dron son las siguientes. La primera cosa, ¿cuánto vuela el dron? Entonces yo sé que, digamos, un DJI puede volar 20 minutos. Yo también sé que un, no sé, que un, un multirotor, un ArduPilot como el que nosotros tenemos grande, puede volar 15 minutos. Entonces, ese es mi primer parámetro que voy a jugar. Siempre que la misión esté por debajo de los 9 o 30 minutos, de los 15 o 20 minutos. Lo siguiente es cada cuánto es capaz de obturar mi cámara. Porque imagínense que hay cámaras que obturan a, no sé, a máximo a 2 segundos. También por el tamaño de la SD, por muchas cosas. Y por último, cuál es mi resolución en tierra. Entonces con esos parámetros yo voy a crear una misión un poco más rápido. Miren, acabo de crear una misión más rápido. Aquí está la velocidad. Aquí está la altitud. Entonces yo voy a subir hasta los 100 metros. Así. Y alguien dice, bueno, ¿y este ángulo qué hace? Pues imagínense que este ángulo me permite modificar cómo yo estoy haciendo mi misión. Para que sea eficiente. ¿Por qué? Díganme si esto es eficiente. Ya van a verlo así. Ahí. Si ven que hay, un, hay una línea de vuelo que cruza todo el mapa, y uno dice, no, eso no cuadra. Entonces siempre tenemos que buscar que queden así líneas. ¿Cómo distribuidas muy bien. Aquí me parece que quedó muy bien. Cada uno debería verlo así. La velocidad de vuelo. Entonces ustedes dicen, bueno, el dron va a volar a 8 metros por segundo. Eso es bastante rápido. Y aquí agregar un despegue y aterrizaje. Esto sí, eso es más del dron en sí. Bueno, muchachos, aquí voy a pasar un momento a la presentación para ver algo. Miren que aquí hay algo que se llama solape frontal. Isolape lateral. ¿Listo? ¿Qué es eso, muchachos? Imagínense que cuando estamos reconstruyendo, vamos a hacer un proceso de ajuste fotogramétrico. Esto es un parámetro súper importante. ¿Por qué? Porque él me va a decir cada cuánto eh, aquí. Si ven estos punticos, estos punticos representa el cada cuánto va a obturar. Cada cuánto va a obturar. Pero entonces, ¿cómo él hace ese cálculo? Claro, es muy diferente, muchachos, si yo vuelo más alejado, que se llama solape lateral, y o tomo fotos más cerca. Imagínense que cómo él hace para reconstruir ya un modelo. Pues, muchachos, imagínense que yo tengo dos fotos. A y B. El software, o antes se hacía manual, busca encontrar puntos similares. como así un punto similar? Imagínense que yo estoy en el Jaime Duque. Entonces yo digo, voy a volar, digamos, aquí esta zona donde hay como una, una torrecita. Pues las fotos, muchas fotos deben tener esa torrecita para yo poder ver, para yo poder ver ahí que realmente tengo la misma foto una al lado de la otra. Eso, muchachos, se llama solape lateral y solape frontal. ¿Qué tanto dos fotos se van a solapar? ¿Cuál es el ideal, muchachos? El ideal es que las fotos estén lo mayor solapadas posibles, es decir, que yo tome casi dos fotos seguidas. ¿Por qué? Porque va a tener muy, mucha, mucha información para después sumarla. Es como cuando ustedes están haciendo, si han visto una panorámica con su celular, es el mismo principio. Si ven que ustedes empiezan a moverlo de poquito y él empieza a capturar, no una foto por allá al otro extremo, no, pegadito. Y el funciona es así, pegadito. Y después él empieza a unirlas porque el computador entiende es cuando tengo dos fotos casi pegadas. Eso tiene unos parámetros, mirenlo acá. Entonces se llama overlap, side overlap y frontal overlap. El frontal overlap es en la línea en cómo él está volando. Si ven que él va volando en esta línea, entonces este frontal que cambiaría, qué parámetro cambia? Ustedes se pueden imaginar qué parámetro yo debo cambiar en el dron para tener mayor, digamos una mayor un mayor solape. Ustedes qué harían aquí? Alguien me escuchan? Colgué. Sí, sí, te escuchamos. Para tener un mayor solape, digamos, en esto yo lo único que tengo que hacer es, pues, obturar más rápido, ¿no? Es decir, ya no obturo aquí y aquí, sino le digo al dron, obture más rápido, una aquí, otra aquí, otra pegadita, y ya tengo un mayor solape frontal. Y si yo quiero un solape mayor lateral, ¿qué debo hacer? Pues volar más cerca, que esta línea amarilla esté con esta línea amarilla más cerca. Muchachos, aquí vamos a ver algo y es aquí en opciones avanzadas van a ir a Grid Options y aquí están. Si ¿sí ven aquí donde dice Overlap y Sidelap. Yo, yo tengo una pregunta, o sea que básicamente ahí si queremos aumentar eh, el Overlap y el Sidelap, side ahí básicamente tenemos que incrementar, ese, por decirlo así, los... Los puntos y e incrementar las líneas de, por decirlo así, de aquí a donde, sea, por donde se por Juntarlas, juntarlas, claro. Pero ojo con esto, el software lo hace solo por ustedes. No se preocupen. El software lo hace solo. En Qground Control también lo van a tener acá. Eh, espérenme, ya les digo dónde eso debe estar. Acá debe estar. Oiga, no lo veo. Surví, ángulo, trascientes, espaciado. No, él está es con los datos exactos en metros. No me gusta mucho. Pero bueno, veámoslo acá en Mission Planner. En Grid Options van a tener overlap y silap. Miren qué pasa si yo agrego el sile Miren, si yo aumento el silep, si ven que se pegan las. ¿Van a aparecer más líneas? ¿Sí si que aparecen muchas más? Si yo lo disminuyo, disminuyen las líneas. De vuelo. Ahora, el overlap, el de al frente, si, si yo lo aumento, miren que aumentan los punticos que yo tengo acá, ¿sí ven los punticos? Las líneas se mantienen, pero los punticos... Entonces, ¿qué valores nosotros trabajamos? De side nosotros trabajamos 80 y de overlap 60. Listo, así es. Eso es como nosotros trabajamos generalmente. Entonces, ahí me da un vuelo de 8 minutos. Esos son los parámetros que nosotros usamos. Hay muchos referentes. Eso ya es como de, de, de el investigador o los que ustedes quieran. Y esta ya es nuestra misión, muchachos. Miren cómo quedó nuestra misión. Entonces mi misión me dice, miren, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once líneas de vuelo. Y miren aquí, voy a tener un área total de 51 mil metros cuadrados. Es decir, esos son como 5 hectáreas, ¿sí? Sí, 5 hectáreas. Eso es grandísimo. Una hectárea es más o menos una cuadra, ¿no? 10.000 metros cuadrados. 100%. Y tengo más o menos 50.000 mil metros cuadrados. Es decir, voy a levantar 5 cuadras, muchachos, en 8 minuticos. Y tengo una resolución de 2,78 centímetros y. Cada cuánto va a tomar fotos cada tres segundos. Me parece una muy buena. ¿Listo? Para finalizar le doy OK y ya. Entonces, si quiere, vamos a ir con alguien del grupo, el que quiera de pronto participar o lo escogemos como ustedes quieran. No sé que alguien lo haya hecho y vamos a revisarlo. ¿Cómo les quedó su misión? Voluntario. ¿Nicolás? Sí, si quieres comparto pantalla. Entonces, ¿Nicolás va a compartir pantalla? Listo, muy bien. Entonces, vamos a ver algo. Entonces, Nicolás eh, colocó Grid Options. ¿Qué en Grid Options que colocó? Muy bien, entonces, ah, bueno, podemos hacer algo con Nicolás y de pronto Nicolás dice, venga, profe, yo quiero hacer al mismo tiempo que vuele en, digamos, de largo y después lo cruce como si fuera una grilla. Si ¿Sí ven ahí donde dice cross grid, debajo de side lap, cross grid, le podemos dar clic y miren, automáticamente tenemos, va a ser un vuelo primero así, después va a cambiar la dirección. Podemos también hacer algo que se llama espiral. Ese no me acuerdo que hacía, espiral. Entonces es como si vaya, vaya haciendo así una espiral hasta llegar al centro, como para tener más información. Es algo como para levantar de pronto ese, ese monumento. Vamos a tener mucha información así. Entonces, esas son las cositas que puedo hacer, muchachos. Eh, dejemos cross grid y le damos a aceptar, Nico. Bueno, ahí Nicolás tenía ya otro. Dale, otro pues, quítale el espiral. Porque lo dejaste con el espiral y el proceso pero, pero vamos a hacer algo. Esperen un segundo. Nicolás va a borrar todo lo que sean. Los, cada amarillo es un waypoint. Entonces ahí donde dice botón derecho. Botón derecho, un momento. Y vas ahí donde dice borrar, limpiar misión. Está en español. Limpiar misión, limpiar misión. Listo. Ya. Y ahora el polígono se cambia un poco. Entonces arrastremos eso ya. Y ahora sí, eh, auto waypoint. Y ahí ya espiral, que va a espiral, entonces cross grid, perfecto, y aceptar, y ya. Y ya tenemos nuestra misión. Muchachos, cada una de esas cositas que salieron abajo en, la, en los cuadros, en, como en esa tabla, es un punto, se llama un waypoint, es como qué va a hacer el dron, hacia dónde va a ir. Cómo él va de un punto a otro, en línea recta. Al lado derecho tenemos latitud, longitud y altitud. Y el siguiente punto va a tener lo mismo, latitud, longitud y altitud. Entonces él crea una línea recta y él va a ir de un punto al otro. ¿Listo? Y eso es como él va a ir manejándose durante todo el recorrido. ¿Listo? Así es como él va a volar. Eh, listo, Nico. Gracias. Y puedo ya compartir mi pantalla. Entonces voy a compartir. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué tenemos? Creamos nuestra misión y eso es una misión, digámoslo así, fotogramétrica. Es una misión para hacer fotogrametría. Si yo ya tengo esa misión y capturé las fotos, yo voy a ser capaz de crear modelos. Vamos a ver hoy los modelos. Yo preparé unos, unas fotos para ustedes, eh, sino que también preparé ya el procesamiento. Eso se demora bastante, entonces perderíamos mucho tiempo y no hay tiempo. Pero lo único que vamos a ver acá es si ven todos estos punticos. Alguien dice, "Pero yo quiero hacer esto manual." Pues lo puede hacer manual, no hay problema, pero si ¿sí ven que es engorroso, lo otro es cada uno de estos puntos ustedes dicen, "Profe, yo quiero que cuando a esto termine el dron vaya y tome una foto digamos por acá." También pueden hacerlo. Todos estos son puntos. Miren que acá yo puedo darle botón derecho y acá le digo insertar un punto o un waypoint. Entonces yo coloco acá después del punto, ah, bueno, después del último punto. Después del punto 45, es yo coloco acá después del punto 45. Y miren, me salió un puntico por allá. Entonces él cuando va por acá, él llega acá y se va hasta allá. Pero él siempre va a regresar al home. Cuando acabe la misión, él regresa al home. ¿Listo? Así van a funcionar. En Cub Control, lo que yo puedo hacer es, eh, a ver, limpiemos esto un segundo. Eh, no sé cómo se limpia. Creo que acá. Editar eh, posición. No. Me corchan porque yo puedo borrarlas acá. Aquí están. Listo. Aquí. 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 Listo. Entonces aquí en los, en los software que ustedes puedan tener de pronto son un poco más sencillos. Y ustedes van a crear acá, digamos, simplemente un plan. Acá ustedes le van a dar eh, misión. Se me olvidó ahora. Mission Start. Listo. Ahora le voy a decir, eh, quiero que sea una... Oiga, ahora ya no me sale la opción para... ¿Cómo es que hacíamos esa? Aquí ya. Entonces yo digo, quiero que haga es un surbi. Es decir, eso es como, y quiero que despegue de dónde. Entonces voy a despegar, digamos, de acá. Y aquí voy a crear mi patrón. Entonces él dice: ¿Qué quiere hacer? Entonces yo quiero, digo, es un surbi. Y aquí quiero hacer algo básico. ¿Listo? Y aquí ya me sale esto. Entonces yo hago esto, modifico. Él tiene menos, como menos opcioncitas que yo pueda hacer. Acá. Listo. Y ahí ya tengo mi misión, digamos, en el parque. Él despega de acá y se va a ir hasta acá y finaliza allá. Entonces, alguien dice, bueno, profe, si ¿sí ve que esto quedó como raro, como en diagonal. Entonces, aquí, bueno, voy a colocar primero que va a volar a 100 metros. Aquí la distancia de trigger es la distancia como él va a ir obturando, pero bueno. Pero aquí el ángulo es como él quiero que ataque el ángulo. Entonces, digo, bueno, quiero hacerlo así. Es como los mismos principios. Y aquí en opciones, eh, hover and. Bueno, esto es otro tema. Eh, bueno, y aquí me da solamente las estadísticas normales, no me dice. Toca el resto manual. Manual cámara. Ah, bueno, aquí sale, digamos, las cámaras Redesh. Y me dice. Bueno, esta es la forma en cómo la tengo. Si la tengo así o así en el drone. Y bueno, no tengo más. Eso es como las opciones que me bota acá. El otro tiene más opciones, es lo único, pero bueno, ya es todo. Eh, esto sería en Q-Ground Control, en, el comput en, los, en los equipos de sus, digamos, en sus celulares, si tienen un DJI va a funcionar algo muy parecido, pero ustedes escogen primero el dron. Como yo no puedo seleccionar la cámara, yo escogiendo ya el dron, él ya sabe cómo él va a ser el, me permite cambiar el overlap y el saylap Listo, muchachos. Preguntas de cómo se hace una misión. Es un resumen, hay muchas más opciones, pero es un resumen corto. ¿Listo? Bueno, muchachos, ahora vamos con algunas fotos. Entonces, ¿qué fotos yo tengo para hacer ese, ese procesamiento? Imagínense que yo hice lo mismo que ustedes acaban de hacer para esto. Entonces, les voy a mostrar algunas fotos. Y miren cómo quedaron las fotos. Si ¿Sí ven estas fotos, ¿alguien sabe dónde queda esto? Si ¿Sí, ¿Alguien sabe? ¿Están viendo las fotos o no? Sí, pero yo no sé. ¿Nadie ha ido hasta Chía, muchachos? Eso no es por la Universidad de la Sabana. Eso que hay al ladito de la Universidad de la Sabana. Sí, acá queda sí. La, Esto es la entrada a Chía. Esto se llama el puente del común. Esto era un, eso fue un puente muy famoso. Y. Volamos con un dron y también ustedes van a ver algo muy llamativo. Imagínense, si ven que este, aunque no se hizo una misión completa, se hicieron varias tomas también. Entonces les voy a mostrar algo. Primero les voy a mostrar, miren, esto fue hecho manual. Entonces yo subí el dron y empezamos a tomar fotos. Eh, bueno, esto ya no es, eso es por allá en otra parte. Miren, entonces acá tomamos fotos, acá hay más fotos, nos movimos por todo el, por todo el por todo el coso. Bueno, acabo a mirar más fotos, aquí hay más fotos, entonces miren. Aquí hay más fotos, entonces esto sí fue como volamos, miren cómo estaba volando el troncito y tomaba fotos. Entonces tomó muchas fotos. Si ustedes se dan cuenta, miren la foto anterior, si ¿sí ven dónde se encuentra esta zonita, donde está el, como este estos estos elementos, miren, entre una y otra están muy cerquitas. Eso es más o menos como un 80% de Oh, de, de... Eso tenía más de 60 realmente. y Pero miren cómo son todas las fotos. ¿Listo? Alguien por ahí me puede decir, o oh, bueno, ya ahorita vemos un caso. Entonces, miren todas las fotos. Acá hay muchas fotos, muchas fotos. Yo se las puedo compartir, muchachos. O ustedes pueden hacer algo también muy interesante que ya les voy a comentar. Bueno, hay más fotos, hay más fotos. Y bueno, hay artísimas fotos, hay como 200 fotos. Y por último, tenemos estas fotos. Miren, el puente se ve muy bonito, ¿no es cierto? Sí, acá está lo que. Esta es la Sabana. Esta es la Universidad de la Sabana. Y acá te, terminamos con nuestro puente. Listo, muchachos. Imagínense que hay un software que se llama MetaShape. ¿Listo? Esto es MetaShape. Entonces, voy a partir de. Eh, voy a abrir otro MetaShape porque este ya es el resultado y vamos a ir haciéndolo poco a poco. Quiero que lo vean para que ustedes repliquen esto, muchachos con qué entonces voy a mostrar antes de, de hacerlo algo eh, en YouTube MetaShape entonces quiero que vean acá más de eh, pronto una escultura hagámoslo con busquemos escultura escultura eh, esta digamos miren que acá muchachos eh, Ustedes pueden hacer esto en sus casas, ¿sí? Simplemente con su celular y van a tomar un objeto. Ese objeto no importa cómo esté, muchachos. Es decir, tomen la foto al objeto, alrededor del objeto, la mayor cantidad de fotos posibles, lo más cerca, alejado, todos los que ustedes quieran. Van a ir tomando fotos, todas las fotos que ustedes quieran. Y una vez, miren las fotos, si ven, digamos, él tiene esto. Háganlo en su casa van a seguir los pasos, miren, van a tomar todas las fotos posibles de todas las partes, muy cerca, muy lejos, y todas esas fotos las van después a hacer el mismo procesamiento que hoy vamos a hacer nosotros. Bueno, ahí hay un ejemplo, a ver si hay por acá otro, miren, digamos acá, eh, esta gente le tomó a un, a esto, muchachos, ¿si ¿sí ven? Si ¿Sí ven, Entonces, cada una de esas es una foto, ¿si ¿Sí ven? Entonces él toma muchas fotos, la mayor cantidad de información posible. Entonces, digamos, es una cruz en un cementerio. Muy bien, a, a ver qué otra hay. Bueno, acá hay otras. Pero háganlo con su celular, muchachos. De pronto alguien dice: Ay, mire, hay cosas interesantes. En, en. Bueno, estas son fotos. No las vi bien. Bueno, pero es como un. Como un. No sé, como la base. Eso tiene un nombre arquitectónico. No tengo ni la más remota idea cómo se llama. Pero es donde está la base de un pilar. Pero bueno. Entonces, ustedes van a tener van a tener el, el, las fotos, ¿listo? Yo tomé fotos así, pero de un puente, ¿listo? Ustedes descargan Metashape. Metashape es pago, muchachos, entre comillas, miren el ojo, entre comillas, ¿listo? La U tiene licencia de Metashape, pero entonces cuando ustedes tengan Metashape van a tener algo así, ¿listo? Hoy vamos a ver los pasos fundamentales, no nos vamos a complicar con mucha información. Esto tiene muchos, muchos muchas, muchas eh, cosas que se pueden hacer. Pero, entonces, ¿qué tengo? Tengo MetaShape y tengo mis fotos. Las fotos yo no les hice nada. Miren, son las fotos. Lo siguiente que yo voy a hacer es importar las fotos a MetaShape. Miren, aquí hay un botoncito que es el segundo botoncito que dice cargar fotos, add fotos, donde dice workspace. El que no esté en workspace debe estar en referencia acá, workspace. Y aquí van a colocar Add Fotos. Y van a seleccionar todas sus fotos. Entonces voy a seleccionar todas, así haya basura, todas las que ustedes crean que son del objeto. Las colocaron, ¿listo? Y aquí van a tener, miren, yo tengo acá 500 fotos. ¿Listo? Esas 500 fotos van a seguir. Yo les puedo dar doble clic y miren, si ¿sí van a ver las fotos. Muy bien, muchachos. ¿Cuál es el flujo de trabajo? MetaShape tiene un flujo de trabajo. Si ¿Sí ven acá un flujo de trabajo, muchachos, dice flujo de trabajo. Lo primero que él dice es agregue las fotos, ya las agregamos. Y después dice alinear fotos. Eso es lo primero que vamos a hacer. Pero, ¿qué es la alineación, muchachos? Es muy sencillo. Imagínense que ustedes tienen fotos de un objeto. Eh, tomemos un objeto, digamos, este, 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 este objeto. Ustedes tomaron muchas, muchas fotos. Ustedes saben en qué posición se tomó. Ni siquiera lo saben ustedes, mucho menos lo va a saber el computador o MetaShape. Entonces, lo que busca es esto. Digamos, si ven esta palabrita aquí, si acá, size o veamos este objeto, digamos este, este es un módulo LORA. Entonces, aquí en este módulo LORA, digamos esto que es blanco. Cuando ustedes tomaron tres fotos, ¿sí? En diferentes partes de esto, si ¿sí están viendo mi cámara, ¿no es cierto? Eh, en... No lo veo. Sí. <laughs> Eh, si ¿sí están viendo creo que sí bueno pero él lo que hace es buscar es puntos entre las fotos comunes entonces él busca puntos entonces él digamos dice mire yo en este puntico lo encontré en cuatro fotos eso es lo que va a hacer digamos con estas fotos miren entonces él dice mire en esta foto yo encontré él calcula 40,000 mil puntos creo que es el por defecto y él encuentra 40,000 mil puntos y los compara con la siguiente foto y dice oiga yo encontré que 80 se parecen. Entonces él empieza a organizar las fotos y empieza a decir, oiga, sí, empiezan qué? a alinear las fotos. Él empieza a decir, mire, si esta foto estaba acá y la otra, yo encontré algo muy común, está aquí al lado derecho. Entonces él dice, mire, yo tengo dos fotos acá y allá. Y empieza a colocar todas esas fotos como alineadas en donde en el espacio tridimensional estaban. Entonces ustedes le dan alinear fotos. Lo que les digo es que se va a demorar. Hasta en bajo, es decir, tengo todas estas características, ustedes lo pueden hacer en muy bajo o en bajo, y aún así se va a demorar por ahí unos 10 minutos. Yo ya lo hice, entonces vamos a verlo. Dejen el resto por defecto, muchachos. Esto tiene mucha teoría por defecto. Entonces van a dejar todo por defecto y van a colocar, digamos, bajo. Y le dan OK. Y él empieza a procesar. Entonces, yo ya tengo el resultado de esa primera etapa. Esa primera etapa, cuando ustedes la hacen. Ya ustedes lo hacen. Él calcula algo así, muchachos. Si ¿Sí ven punticos de colores. Entonces, esos punticos de colores, ¿qué representan? Él representa lo siguiente. Miren que yo voy a colocar. Él dice esto, miren. Él va, cuando ustedes colocan este botoncito de cámara, él le va a decir, una vez hagan hecha ha hecho la alineación, dicen dónde tomaron cada foto. Entonces, eso se llaman los punticos de paso. Cada puntico en un mundo 3D depende de unas fotos. Entonces, creo que puedo ver mi referencia. Puedo abrir una. Y creo que acá yo puedo ver los puntos. Si ¿Sí ven todos esos punticos que ustedes ven en esta foto, son los punticos que le encontró parecidos con la siguiente foto o con una foto parecida. Si ¿sí ven, entonces dicen: Oiga, mire, esta foto se parece muchísimo. Entonces él encuentra todos esos punticos y él dice, miren, en esto todos estos punticos azules son los puntos que usted tiene en común con otras fotos. Creo que yo puedo hasta filtrar un punto, bueno, no, acá no lo puedo filtrar, pero bueno. Entonces todos estos punticos son. Entonces, cómo es el flujo de trabajo, muchachos. El flujo de trabajo es primero alineación. ¿Cuál es la alineación, muchachos? Entonces, la alineación es eso. Voy a alinear todas las fotos. Entonces ustedes toman las fotos con su celular y van a tener muchas fotos como estas. Pero de lo que ustedes quieran. Alguien me dice, profe, pero es que hay fondo. No importa, muchachos. Él es capaz de reconstruir también partes del fondo, pero él dice, eso está muy lejos, eso se confunde mucho. Entonces, él es capaz de reconstruir eso. ¿Listo? Después de eso, muchachos, ustedes van a construir el siguiente paso. Se llama así. Construir nube densa. Ustedes le dan clic. ¿Listo? Entonces acá dice qué calidad, es decir, qué cantidad de puntos quiero. Si yo le doy en bajo, eso se demora como unos otros 10 minutos. Y al final van a tener algo así. Entonces ustedes se van al, al workspace y van a tener algo que se llama nube densa. Voy a quitar esto y van a tener algo así, muchachos. ¿Sí ven? Imagínense, ¿se acuerdan esos punticos iniciales? Todos estos punticos. Ahora él crea puntos, crea muchos puntos acá muchachos. Él ya, al inicio yo tenía, digamos, tres punticos en el espacio que él había colocado. Él dice, estos puntos yo los encontré. Después de eso, él dice... Con esos tres puntos, en entre esos tres puntos, yo ya puedo meter ahí miles y miles de punticos. ¿Cuántos puntos? Imagínense que aquí yo tengo casi un millón de puntos en un espacio tridimensional. ¿Listo? ¿Cómo lo construyen? Build y aquí parámetros por defecto y aquí le van a colocar el más bajo. Si coloco intermedio alto, eso va a crear muchos más puntos. ¿Listo? No es necesario. Hay algo que, digamos, si ustedes pueden darse cuenta acá, que él no es capaz de reconstruir el agua. ¿Por qué? Porque es que el agua, imagínense que el agua crea, eh, crea, si bien estas sombras, estos reflejos, eso confunde al software. El software no es capaz a veces de entender eso y él lo confunde totalmente. ¿Listo? Hay técnicas para corregirlo, pero eso pasa. ¿Listo? Después de hacer esto, muchachos, ¿qué sigue? Alguien dice, profe, yo quiero un, un mesh. Un mesh es unir esos punticos para tener triangulitos. Entonces, ustedes acá le dicen construir mesh y le dicen, OK, y van a tener algo así. Eh, así. Entonces, si ven que acá yo tengo es cada puntico que yo tengo, él lo une con el puntico vecino y crea una superficie. Esa superficie yo la puedo ver así, como ya una superficie sólida. O la puedo ver coloreada. Si ¿Sí ven que ya empieza a tener mucho sentido. Entonces yo puedo moverla, puedo mirar y ya sé más o menos mi puente. Una vez van a seguir con el siguiente. Entonces, el siguiente se van a, se van a saltar textura y tile. Creo que alguien escribió. No, me surgió una pregunta, es que. ¿Sí? Eh, tú lo tienes ahí como visto de frente con como donde empezaste a hacer las fotos, sí. pero tú lo puedes como rotar en el espacio. Ah, claro, esos es, son puntos. Eso, eso es un modelo tridimensional totalmente. Allá ustedes tienen un modelo tridimensional. Qué Entonces, digamos acá también los punticos. Si los ven, muchachos, acá hay un sino que desaparecen en este modelo, es más porque hay más puntos por acá arriba. Pero ustedes pueden verlo, pueden verlo totalmente en un espacio 3D. Pueden también, de pronto, no sé qué será esto. Bueno, quitemos esto. Y puedo ver, digamos, así. Si lo ven ahí, este es el modelo 3D. Eh, ustedes lo pueden mover, sino que con este mueven así. Aquí también se puede mover y aquí también lo pueden mover así. Es totalmente en tres dimensiones. ¿Listo? ¿Qué más podemos ver ahí? Entonces, alguien dice, profe, yo quiero ahora como la foto de Google Maps. ¿Listo? Eso se llama ortomosaico y eso es uno de los productos que tenemos en fotogrametría. Entonces le dan clic y le dan todo por defecto. Ok, ¿listo? Y van a tener algo así, muchachos. Si ¿sí ven que en ninguna de las fotos que yo capturé tengo toda esta información. En ninguna foto yo soy capaz de ver todo esto. Pero cuando él empieza a unir cada una de las fotos, mírenlas acá. Cada uno de estos cuadritos representa una foto de la cual él retiró este pedacito y lo capturó en alguna parte. Voy a mostrarles algo muchachos. Si yo selecciono un puntico en el mapa acá, yo puedo decir abrir imagen. Ah, y estos son la, esta es la imagen que él tomó, ¿sí vio? Pero también puedo ver cuántas imágenes habían acá, miren. Filtrar fotos por, por punto. Eh, y acá me tienen que salir abajo, no me salieron. Yeah, eh, la puedo hacer entonces Déjenme a ver muchachos Creo que desde acá la puedo hacer también Filtrar puntos No, porque no me sale Creo que es por mm, Tan raro Tendría que salirme una, una barrita abajo con las fotos Pero no sé cuáles son Bueno a veces me corcharon ahí, no me acuerdo cómo saco las fotos por la imagen. Pero bueno, cada una de estas representa una de las imágenes que él retiró. Hay muchas formas de ver eso también acá, muchachos. A veces ustedes ven eso. Digamos acá, si ven estos bordes, acá se ve claro. Si ven que aquí este pedacito lo sacó de una imagen y este lo sacó de otra imagen, por eso hay un carro que se ve ahí. Yo podría verlo así, claro, yo podría. Ah, creo que toca, es como. Bueno, no nos compliquemos, hasta ahí. Entonces, esto es como el recupera o, bueno, el reconstruye los modelos. Aquí estábamos nosotros, aquí nos vemos nosotros. Y esto es un, una ortofotografía. Esto es un modelo digital de elevación. También es otro producto que se conoce mucho en, en, la, en, el, en el elemento. Listo. Entonces quiero que hagan algo en este momento, muchachos. Tomen de un objeto que tengan cerca unas, ah, bueno, eh, unas 40 imágenes que alguien las comparte y me las comparten un rar y y yo las puedo procesar acá rápido para que ustedes la puedan ver cómo es el procesamiento, digamos, de 40 imágenes, si les parece. ¿Listo? Algo súper rápido. ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? Les voy a mostrar de pronto, mientras alguien las toma, alguien que sea voluntario, alguien las toma. Hay una plataforma que se llama eh, 3D Model. Eh, esperen, me acuerdo cómo se llama esa plataforma. Sketchfab, listo, aquí está. Entonces, imagínense que acá yo tengo usuario, creo, no me acuerdo cómo era la verdad, pero vamos a ver acá. PhotoScan. Nosotros tenemos, bueno, estos son modelos hechos en MetaShape o PhotoScan, muchachos. Imagínense que ustedes, aquellos que de pronto les gustan los juegos, aquellos que les gusta de pronto todo lo de computador, miren, estos son modelos que yo puedo generar. Esperen que suba. Miren así. Esto, todo esto yo lo puedo generar a partir de eso. Si ustedes se dan cuenta, el puente estaba muy lejos, pero si ustedes toman muchas imágenes de objetos cerca, se va a ver así, muchachos. Totalmente. Eh, de pronto, miren, pueden tomarle un zapato. Pueden tomar, bueno, ya hay zonas, digamos, como esto. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Si alguien me comparte las fotos, es súper rápido. Si ven cómo se ve el objeto en tres dimensiones totalmente, tiene, pues bueno, este le tomaron hartísimas fotos. Pero miren hasta dónde yo puedo llegar, muchachos. Si ven cómo se reconstruye esto, esto ustedes pueden hacerlo. Y si tienen una impresora 3D, pueden imprimirlo en 3D. ¿Listo? Eso también lo pueden hacer, muchachos. Eh, ¿Qué otros? Bueno, no, yo, no, nosotros teníamos unas eh, que era Salgar. Aquí están, estas las hicimos nosotros. Esto fue cuando en Salgar hubo, nosotros estuvimos volando en Salgar, se llama. Con. En, en, cuando hubo un derrumbe, bueno, se, se hubo una. Este no me gustó. Cuando hubo una. El río se desbordó, muchachos, y bueno, tomó todo esto. Y allá hicimos unos modelos tridimensionales, muchachos. Si ven, todo esto fue donde pasó eso. Yo tengo demasiadas, bueno, demasiados modelos. Y esto es, digamos, todo un pueblo. Entonces, estos son los modelos que ustedes pueden construir en tres dimensiones. Pueden construir muchas cosas, muchachos. No necesariamente deben tener el. ¿El qué? Eh, no necesariamente tienen que ser de drones, sino también puede ser de muchos otros elementos, digamos, en sus casas o algo. Entonces, no sé si alguien. Si tomó fotos o. O alguna otra. Pregunta muchachos mientras eso pasa Alguien puede tomar, digamos la foto de la mano ¿O puede tomarse las fotos de usted mismo También, digamos Acá, persona hey, Bueno, estos son más como diseños 3D Busquémoslo así hey, Foto scan eh, Bueno, no sé No estoy seguro si estas sí son reconstruidas con foto scan Pero MetaShape, MetaShape. Bueno, esta sí, creo que sí. Entonces la idea es que tomen esta también, creo que fue con MetaShape. Esta también. Entonces la idea es que tomen fotos, muchas fotos de un objeto. ¿Listo? Y hacemos ese mismo procedimiento. ¿Alguien ya o no? Ah, bueno, eh, si quiere simplemente comparta por acá Nico el link y yo lo ya lo hago clic y lo descargo. Vamos a cerrar esto. Y lo hacemos rápido. Voy a guardar. Listo. Eh, creo que. Ah, no. ¿Y qué más acá tenemos? Bueno, hay muchas opciones, muchachos. Ya ustedes pueden jugar con el software. El software tiene muchos alcances y tiene mucha documentación también. Este es el modelo 3D, sino que está en muy baja resolución. Ah, bueno, ah, bueno no tengo acá papas. Alguien también dice, bueno, y también puedo sacar imágenes de, de video. Sí, muchachos, imagínense que ustedes tienen un video, creo que acá hay un video como este. Bueno, este no. Pero hay también videos, entonces, si ustedes saben, los videos tienen prácticamente, bueno, sin compresión, tienen 30 fotos por segundo, realmente. Entonces, de ahí pueden extraer también las imágenes para construir un modelo. Entonces, esa también es una opción. Yo voy dejando todo listo. Listo, entonces ya acá está el de Nico. Eh, no, dice que estaba vacío, Nico. Momento que está, con, eh, está subiendo el rato. Subiendo. También se puede debajo del agua, ¿no, muchachos? También hay. modelos debajo del agua que la gente hace. Veamos. Bueno, está subiendo. Preguntas, muchachos, inquietudes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, hablen, muchachos, tranquilos los que tengan alguna pregunta o inquietud. Ese, ese archivo tridimensional, sí. como tal, ¿se puede exportar a qué formatos como sea, cómo? Eh, yo qué puedo exportar de acá, muchachos. Yo puedo exportar. Ah, bueno, este no es el que ya tiene todo el procesamiento. Regálenme un segundo algo del puente. Listo. Ustedes pueden exportar todo, muchachos. Pueden exportar, digamos, el modelo. Los modelos eh, los pueden exportar. Eh, yo los he abierto con PLI. Digamos, ese PLI o el STL está listo para, digamos, hacer impresión 3D. Entonces, digamos, un ejemplo, ustedes dicen sería muy chévere eh, la casa. La casa de ustedes. Si alguien tiene una finca o algo así, dice, no, yo quiero imprimir mi casa en 3D. Entonces la vuelan y la pueden imprimir. O quiero imprimir de pronto, no sé, hay una escultura, o quiero imprimir algo, hacen la reconstrucción y la exportan acá en STL y la pueden abrir una vez para imprimir en 3D. Eh, también en Pli se puede abrir en 3D, eso. Lo único es que viene sin dimensiones, ¿no? Acuérdense que ustedes le importan y deben colocarle la dimensión, el tamaño que quieren en la impresora 3D. Ya ustedes pueden revisar eso. Eh, también aquí ya está, entonces, espérenme, descarguémosla. Download. Ah, bueno, 200 megas. Y dejémoslo una vez en procesamiento. Hola, en acá nueva carpeta taller. Oh. Listo, entonces las fotos que nos vio Nicolás. También puedo hacer algo acá con Nicolás. Eh, aquí a Nicolás le va a subir a la carpeta de Nicolás unas cosas. Ah, no puedo, Nico. ¿Me puedo dar permisos? Voy, 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 voy. Hay permisos para poderle subir algo. Ahí está la última versión. Eh, algo, lo único que hacen es reemplazar estos dos archivos Bueno, yo nunca pasé eso. Listo, entonces eh, vamos a ver las fotos de Nicolás. Bueno, esto ahí. Listo, ya, ya pues. Listo, ahí ya se va haciendo. Bueno, entonces aquí mientras, mientras ya descargó, ¿dónde está? Procesamiento, taller. Listo, entonces ahí están las fotos. Voy a extraerlas. Eh, extraer aquí. Entonces, bueno, entonces. Ah, bueno, Nicolás, tiene ahí. Hay unas borrosas, pero bueno, hagámosle. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto y aquí lo va a salvar. Ah, no, no, no. Crear nuevo proyecto. Entonces, nuevo proyecto. Listo. Y ahora sí, lo voy a salvar para salvar en algún lugar. Eso se llama taller. La vamos a colocar igual taller. Taller. Listo. Y aquí voy a agregar todas las fotos. Entonces, ahí donde dice, Nicolás nos mandó todas estas fotos. No sé qué serán. Ya vamos a ver. Hay unas borrosas. Traten de eliminarlas. Son 54 fotos. Entonces, empiezo con la alineación. La alineación dice low. ¿Listo? Avanzado, todo está igual y le dan ok. ¿Listo? Y esperemos a ver. No son muchas, no se demora mucho, muchachos. Entonces, una vez tengamos la alineación, ¿qué hace la alineación? Colocar pequeños puntos en el espacio. ¿Listo? Cuando hay imágenes borrosas, eh, pues a veces él toma algunos puntos, a veces no. Él es capaz de hacer algunas cosas y otras cosas no. Hay otro software de esto, sí, muchachos, hay OpenSource, para aquellos que de pronto, ah, bueno, ya acabo acá. Entonces, si ven, muchachos, mire, yo tengo ahí algo como extraño en la mitad, y esos son mis puntos que él encontró. Lo siguiente es crear una nube densa. Entonces le digo, creémosla en low, dado que es pequeño, y ahí le vamos a dar OK. Mientras esto acaba, muchachos, eso se muera como unos. Cinco minuticos. Hay otros softwares de, 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 de para hacer esto. Uno se llama Pick4D. La universidad sí tiene licencia de ese. ¿sí? Ese es con usuario y contraseña. Entonces, Pick4D eh, creo que se llama Mapper. Este me permite hacer eso, muchachos. Lo mismo. Es decir, es un, es un software para fotogrametría, para hacer un ajuste fotogramétrico, donde él crea, digamos, eh, bueno, acá hay un ejemplo, una nube de puntos. Tiene los mismos pasos. Crea una nube de puntos y a partir de esa nube de puntos, pues, él crea ya modelos. Hay otros que son abiertos, muchachos. Entonces, ustedes pueden buscar Pic4D, eh, Metashape, Metashape, Open Source, eh, Open Drone. Esperen que... Veamos acá que hay unos que se llaman, espérenme, Meshroom, no, Pick40, no, 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 hay uno que se llama Open, Open Drone Map. Este es Open Drone Map, muchachos. Entonces, Open Drone Map es un software totalmente abierto para eso. Entonces, eh, a veces lo hemos usado, también tiene muy buenos resultados, muchachos. Eh, esperar si por ahí hay algo que me permita ver automatizar. Bueno, bueno, acá ya se puede ver algo. Bueno, esos son puntos de control, pero Open Drone Map. Esto es un modelo generado con Open Drone Map, muchachos. Este es como el más grande para hacer esos modelos. También pueden. Mire así es que un modelo. Ah, bueno, ya termino Aquí está. Listo, si ven muchachos que ya acabó y aquí se activó este, este segundo botoncito, si ven ahora hay algo, ahí está, no sé qué será eso Nico, es como un rot pero bueno, eh, podría seguir más allá, es decir, puedo crear el mesh, entonces aquí simplemente por defecto le doy ok, listo, ya en unos minutos vemos el mesh que es como une todos estos puntos, entonces, entre más tenga, pues voy a tener mejor resultado. Y también en la calidad, también cuánto él se demora haciendo eso. Pero también lo pueden hacer con Open Drone Map. Siguen los mismos pasos prácticamente, muchachos. ¿Listo? Voy a cerrar este que consume memoria. Descartar. Listo. Alguien dice, bueno, pero yo tengo esto y ¿cómo hago para refinarlo? Para. Ustedes pueden editarlo acá para quitarle punticos, quitar zonas, porque digamos ustedes dicen quiero que quede muy bien, pero paren la impresión. Entonces ustedes pueden ir haciendo eso. Entonces aquí ya está el mesh. Eh, bueno, no lo está reconstruyendo muy bien. Por lo que estamos en tan bajita resolución. Pero hay algo ahí en la mitad. Eh, ahí lo que puedo hacer, muchachos, es construir una mejor nube de puntos. Voy a ver si en medio puedo. A ver si se demora. Ahí ustedes ya empiezan a jugar, muchachos, con las imágenes, con lo que tengan, ya es un proceso más refinado. Pero pueden darse cuenta que, aunque las fotos que nos envía Nico no son de pronto, no, no tiene la capacidad de hacerlo totalmente bien con esas fotos, sí es una buena, un buen insumo al inicio, muchachos. Ya ustedes van refinando eso poco a poco. Sí, sí, claro. La idea es que se vean fotos en todos los lugares y hayan muchas fotos, digamos, estas son muy borrosas. Sí, estas no son... sí, es que hay muchas borrosas, Nico. Sí, es que estaba emocionado, pero eh, ¿qué, ¿qué más o menos? ¿Qué cantidad de, de fotos es como recomendable? No, esas están bien, pero que no sean borrosas. Yo creería que por eso no lo reconstruyo <laughs> bien. Es que hay muchas borrosas. Es, él, no es, él no hace magia. Sí, es que hay unas muchísimas. Creo que casi todas están borrosas. <risa> <Charlie>. <risa> Pero esa es la idea, simplemente vamos siguiendo los pasos y, y eso que lo está reconstruyendo bastante bien para las imágenes que tenemos. Entonces, entre más nítidas estén las fotos, mejor. Entre más cerca están, digamos, eso del Overlap y el es muy interesante como para hacer un trabajo así súper grande, digamos, en un cultivo, si todo eso que nosotros hacemos. Pero para esto, entonces, traten de tomar las fotos más cercanas que puedan, muchachos. ¿Listo? Esperemos un minutico y... Eh, ¿Preguntas o inquietudes, muchachos? Eh, voy a abrir esto por si alguien quiere, tiene alguna pregunta. Ve, eso no se Ya. Okay. ¿Alguna pregunta, muchachos, de los otros que están ahí pendientes? Ya Nico les comparte MetaShape. Mira, hay una persona. Pueden hacer todo esto, muchachos. Es súper interesante hacerlo. Bueno, esperemos unos. Sí, es mucho más demorado. Si ¿Sí ven que solo subía medio, digo abajo a medio. Entonces, si ¿sí ven que ya se demora muchísimo más. Creo que yo tengo acá unas, unos, unos procesamientos de papa. Espérenme, yo les muestro, digamos. Eh, week Sí, esto es una papa. Abrirlo así, esto se llama MeshLab. Esas cosas interesantes que hemos hecho alguna vez, eh, digamos, hay, hay cosas como esto: Import Mesh y de Procesamiento Web Cultivo Papa 3, digamos. Miren, esto es una hoja de papa. Lo que les digo, nosotros nos hemos centrado en eso. Si ven una, una papa en tres dimensiones, esto fue hecho con eso y eso que no, que son, que no son fáciles de hacer. Son elementos que no son muy fáciles de hacer. Eh, creo que hay más por acá. Marengo, bueno, estos ya son vuelos. Este, papa seis salidas Bueno, acá hay más papas. Yo sobre todo tengo papas. Papas, hojas de papa. Ok. Ah, bueno, ese no, ese es una papa, pero sin color. Import Sistino eh, es este, Holanda, papa. A ver, esta. No sé cuál abrió. Esperé, quito estas. Esta, esta. Ah, bueno, esta no nos salió, fue el, el la tierra. Import mesh, espérenme un segundo. Papa, tierra, digamos, esta. Esta sí está. Ah, bueno, entonces digamos, esta es una papa. Miren cómo se ve bonita la papa. Eh, pero esta no tenía tierra. Voy a abrirla con tierra. Papa 4. Listo. Ahora sí. Ya ahí se ve ahí. Miren cómo se ve una papita, muchachos. va a eliminar estas de acá. ¿Cómo se borró? Eh, delete, delete, delete. Delete. Delete y delete. listo, entonces miren muchachos esta imagen o esta papa pues, fue procesada ya en alto imagínense, es solo esta papita o este modelo 3D, tiene tiene, esperen les digo cuántos puntos tengo acá, tengo 600 mil puntos muchachos entonces eh, creo que acá me puedo alejar con este esperen que me, me perdí ahora cómo me puedo alejar, maldito Ahora me perdí, muchachos. Bueno, ahí se ven 3 de la papita, muchachos, sino que pero vuelvo a abrir esto, Ah, bueno, ya terminó. Si ve, ah, bueno, acá ya tengo más puntos. Si ven, entonces que tengo muchos más puntos y allá se pueden ver cositas interesantes. Y bueno, lo puedo acercar hasta allá. Si ven, muchachos, miren, sino que ya tengo mejores imágenes, podría tener mejor mejor esos cables, mejor todo, muchachos. Eh, ¿Cómo puedo de pronto ir editando esto, muchachos? Acá ustedes van a tener unas herramientas que digamos es esto. Miren, yo puedo seleccionar todo esto y darle suprimir. Y ahí ustedes van refinando sus modelitos, eh, digamos, para hacer algo en la casa interesante. Y ya después eso lo exportan y pueden tener esto, digamos, para una impresión 3D, muchachos. Eh, si esto ya se empieza a ver algo. Entonces, eh, bueno, eso es. Eh, voy a abrir la última que es esas papas. Que se me tramó bastante las papas. Tengo papas, muchachos. Alguien dice, bueno, ¿y por qué tienen papas? Es porque mi tesis de doctorado es de eso, de papa. Entonces, miren, miren cómo se unan una papa en 3D, muchachos. Esto es la Tierra. Entonces, esto es una imagen. Imagínense, todo esto tiene 700 mil puntos. Esto es algo maravilloso que uno puede ver y trabajar. ¿Cómo se ve esto? Y esto fue a partir de solo imágenes, muchachos. Y el software capturó esto. Esto es en ultra alto. Ya la imagen, cómo está. Si Nico nos hubiéramos enviado fotos así, pues tendríamos algo así, muy, muy definido. ¿Listo? Estos huequitos que alguien dice, profe, ¿qué pasa acá? Estos huequitos, ¿qué pasa ahí? Eh, son huecos porque imagínense que estas imágenes, sobre todo, fueron tomadas en esta posición desde el, una, una posición eh, superficial, si yo hubiera tomado fotos, estos son donde no hay datos realmente, si yo hubiera tomado fotos así en diagonal, el problema es que aquí al lado, aunque ustedes no lo crean, aquí al lado hay otra papa, entonces no se puede tomar fotos así en diagonal, tiene bastantes retos eso, pero pues en general esto es algo increíble. ¿Listo? Al, y pues algo que la gente nunca ve, nunca es capaz de ver o analizar así cosas en tres dimensiones, y que eso no fue capturado con, con láser, porque hay, hay eh, los los hay unos equipos que tienen un láser, bueno, hay unos que la tienen, se llaman faro, que tiene un láser y él toma 700 mil puntos por segundo y es en terreno, pero. Eh, son muy difíciles de llevar a campo porque, pues, es un equipo grandísimo y uno puede tomar un, un frontal, digamos, de un edificio y cosas así. Pero a partir de imágenes uno se ahorra mucho trabajo y eso es uno de los objetivos. Mirar cómo el trabajo en campo puede reducirse trabajando con cámaras. Esto es una cámara comercial, esto era una cámara normalcita. Y ya, no sé si tengan preguntas, muchachos, inquietudes. Sí, eh que como que recursos mínimos se necesitan como para hacer ah, Sí, eso es que muy pesado muchachos <laughs> imagínense que para ustedes procesar esto más o menos rápido necesitan al menos una GPU este equipo que yo tengo es más o menos no ya es viejito y tengo una GPU una GTX 750 Ti y aquí ustedes hacen que el procese con GPU si procesan solo con CPU eso se demora casi unas cuatro veces el software está optimizado casi todos para trabajar con GPU y con, eh, con núcleos CUDA. Entonces, casi todos están optimizados para trabajar con núcleos CUDA. Y una pregunta ahí, digamos, tampoco ¿Sí? no finaliza. Bueno, eh, lo simula y lo deja como más a mayor imagen, como, ¿Sí? como el de las papas. Ese. Eh, sí. En vista superior, que bueno, lo podrías ubicar. ¿Cómo así? Eh, sí, pero el de las papas. Es que se veía más ¿Ah, definido. Sí, sí perfecto. Eh, uno puede, o sea, hay opción alguna que no pueda determinar como ciertas condiciones, o sea, digamos, claro. eh, dimensiones. Sí, eso es el objetivo. Imagínense que eso es el objetivo, eso es de las cosas que yo hago. Imagínense que eh, esto tiene, cuando ustedes colocan eh, los puntos, aquí hay algo que se llama referencia. Digamos, con unas imágenes como del celular, ustedes no tienen referencia a menos que le coloquen geoetiquetado. Y hagan afuera en, la, en, afuera en el patio de su casa. Pero igual sigue siendo muy malo el geoetiquetado del celular. Pero en general, muchachos, ustedes pueden colocar acá reglitas. Digamos, yo coloco acá una regla en el que mandó Nicolás. Esa regla me permite a mí colocar referencias. Esa referencia hace que yo tenga valores ya en metros de cada puntico en un espacio. ¿Sí? ¿Eso qué pasa, muchachos? Que cuando yo ya llego acá, digamos a la papa, yo ya tengo que la distancia entre dos puntos es una medida. Cada puntico, si ustedes ven este archivo de 600 mil datos, cada punto es una ubicación, es así, X, Y, Z es una matriz, X, Y, Z, después vienen los colores, RGB. Y después vienen las normales, que es hacia dónde estaba el punto, más o menos. Eso es otro tema. Pero en esos seis datos yo tengo posición en X, posición en Y, posición en Z y posiciones en, en los colores. Imagínense que si yo ya tengo una distancia física, yo puedo tener acá una regla. Bueno, estos están georeferenciados. Pero si ustedes, digamos, en su casa están en, el, en, en, el, en su cuarto, pueden colocar una regla. Y MetaShape les permite, casi todos los software les permite referenciar esa regla en distancia. Eso queda relativo, es decir, relativo es que el puntico acá en la esquina, digamos, es 0, 0. Claro, entonces yo ya, como tengo cada puntico en metros, puedo medir el área, puedo, digamos, medir la altura, el punto más alto al punto más bajo, puedo medir la altura. Esos son atributos, digamos, estructurales. Eso yo le llamo atributos estructurales. Y esos son cosas que se extraen, digamos, en vegetación. Y son muy importantes, saber cuál es la altura. También es saber la copa, digamos, en los árboles. Aquellos que han trabajado de pronto o quieran trabajar en árboles, también se hace mucho, muchachos. Eso se llama eh, YouTube, fotogrametría. Eh, eh, eso se llama Tree. Hay unos que lo permiten. A ver. Bueno, este es de un arbolito, pero... Pues hay unos que simien sí las copas, muchachos, estén, creo que es este. Bueno, ya no me acuerdo mucho. Bueno, estos ya son plataformas para medir directamente. Eh, bueno, ya, pero sí se puede decir. Es, y es uno de los usos, así son. Esto es más o menos como los usos, así se ven. Se ven así, se ven las alturas, porque es un valor... Eh, es un valor ya medible digámoslo así pero sí se puede y se hace realmente se hace ya cuando ustedes hablan de un ortomosaico que es la mayoría de cosas que ustedes a veces ven un ortomosaico es esto muchachos usted lo ven así digamos en la papa cuando ustedes quieren una imagen en Google Google no tiene una imagen en, así como en puntos y que son puntos digamos hay punto aquí hay un punto al lado y no tiene la misma distancia un ortomosaico es una captura, digámoslo así, una captura de esta vista frontal. Él hace una captura de esta frontal así, de todo lo que yo tengo. Imagínense que acá no es solamente las papitas, sino digamos, es todo Bogotá. Ellos toman una captura y esa captura tiene, la, es una imagen que ya está cada puntico, cada píxel tiene eso, RGB y la posición, pero no es un punto como esto, un punto en tres dimensiones sino cada uno tiene la ubicación en un espacio eh, en latitud, longitud y una altura, cada píxel. Y por eso en Google vemos eso. Así es como se hace. ¿Listo muchachos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahí nos dicen, les dejo el formulario de asistencia. Y bueno muchachos, ¿alguna otra inquietud, pregunta? Es muy chévere para aquellos con Nico, ya Nico les puede pasar el, el software y pueden hacer esto con lo que ustedes quieran. De pronto muchos de ustedes tienen impresoras 3D. Creo que en la rama había una impresora 3D o en la U hay una impresora 3D. Ya ustedes pueden ir trabajando eh, de pronto cosas muy muy interesantes y empezar con eso. De pronto no es solamente el dron, sino empezar con esto. Listo. Muchas gracias, Víctor. Está muy, muy interesante, la verdad. Sí, eh, véanlo. Cualquier duda, muchachos. Ah, bueno, mi contacto, bueno, lo coloqué en la presentación. Eh, o oh, bueno, no sé si está en la presentación, pero ya la cerré. Bueno, mi contacto, muchachos, se los dejo en el chat. Eh, mi correo de la U es así. Eh, y yo estoy también en el grupo de WhatsApp de ustedes, muchachos. Este es mi teléfono, mi WhatsApp. Y me pueden escribir muchachos cualquier cosa, cualquier inquietud en que yo les pueda colaborar. Muchachos, no hay problema. Y ya, eso es más o menos lo que hacemos o lo que hemos hecho. Bueno, Nico, también estuvimos, bueno, ya hace lástima, la U tiene un dron. Eh, Nico lo ha visto. Les voy a mostrar un, unos videos de pronto de lo que hacemos nosotros ya. En, en campo, muchachos, a ver si este es mi... Esto, esto no es, eh, bueno, este no es. Pero a ver, me, me acuerdo cuál es la cuenta. Esto sí no lo Espera A ver cuál es la cuenta, Eso hay tantas cuentas ahí. Espérenme un segundo, muchachos. YouTube, ¿cómo cambio de cuentas? Ahí hay eh, cambiar de eh, cuenta cambiar ya. Cambiar de cuenta ya. Y espérenme a ver, me acuerdo, creo que están, están los videos que subí para... No, no sale. Ah, sí, y ahora mi canal, ¿no? Your channel. Videos. Sale. Entonces, con será? Yo no me acuerdo. Veamos si es esta cuenta, videos, tampoco. No, crear channel, no, no tengo. Eh, bueno, voy a abrir la de Jorgito, que, bueno, con Jorge, Jorge es una persona. La que yo trabajo, que creo que ahí es donde están, veámonos allá. Sale. Eh, a ver si está. Eh, espere ahora cómo hago, muchachos. Espere. Eh, Macarena. Jorge. Jorge. Fotogrametría, esperen a ver, me acuerdo. Aquí ya está. Este es Jorge. Listo. Eh, ¿Qué cosas hemos hecho así interesantes? Bueno, muchachos, les voy a mostrar. Bueno, todo esto lo hemos hecho. Estos son los drones. Ahí está la Macarena. Eh, esto es lo que nosotros hacemos. Son los drones que hemos construido. Nicolás estuvo en uno de ese dron ya, abuela. Eh, esperen, ya lo van a ver. Ve y ahora se trabó esto. Fue todo. ¿Qué pasó? Ah bueno este es uno nuevo que suyo el Jorge estos días pero no ah, está cargando tengo los problemas como yo de internet no sé ya entonces eh, muchachos esto es de no, trabajo pues de parte de la distrital y con un grupo de la nacional que son expertos en papa. Entonces, digamos, este es el dron que construimos. Eh, bueno, ahí está como un pequeño resumen de lo que de lo que hemos hecho. Eh, espérenme a ver si hay una imagen más adelante del dron volando, despegando. Acá. Entonces, el, el vuelo, ahí está, muchachos. Eh, este es el dron que construimos en la distrital con el sensor multispectral que les digo, ese RDF. Esto es un cultivo de papa. Entonces ahí va a despegar el dron automáticamente, muchachos, y él empieza a capturar fotos. Como hicimos la misión, nosotros la hacemos en campo, igualito. Y ahí ya está el dron volando. Este dron lo armamos con Nicolás. No sé si alguien más que estaba acá está ahí. Y bueno. Y ahí ya se hace el, el dron, el dron hace toda la misión automáticamente. Y bueno, y esto es aterrizando el dron. Entonces, esto no lo hagan nunca, pero lo hacemos es porque se llenan los sensores de tierra. Pero eso no lo hagan nunca. <laughs> y ya, muchachos. Entonces, eso es el campo. Y bueno, y los modelos que se tienen ya son muchísimos más, ¿no? Esto ya lo de papa, bueno, eso ya es el resumen. Bueno, entonces, bueno muchachos, espero que les hubiera gustado y pues cualquier duda o inquietud nos comentan. ¿Listo? Vale, muchas gracias Víctor.